a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Ay, ¿cómo está esta boquita? ¿Cómo tenemos la lengüita? Mordida. Este Santiago, yo dije, yo les advertí que Santiago nos habla, pero clarito, y sobre todo la lengua está sin hueso, que no para, ¿eh? Ojalá no parara en hacer el bien, en alabar y cantarle al Señor, pero no para muchas veces en el hacer daño. Y veamos, tenemos como susto por ahí. Una hermana me decía, oye hermana, esto de Santiago, usted lo que había dicho, ¿cierto? Ah, mire, tan poquito que llevamos de él y ya nos está haciendo temblar. Así que veamos hoy día, pero qué bueno, eso es lo lindo, eso es lo bueno, que nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a corregirnos. Algo que hacíamos siempre, algo que creíamos que era lo más normal, y nos vamos dando cuenta, claro, era normal, pero no era bueno, ¿ah? Y veamos qué nos va a decir ahora en tres, ¿ah? Como subtítulo teníamos el control de la lengua, que hemos ido viendo. Entonces veamos ahora en 3, 7, 8, qué nos dice. El Espíritu Santo, por favor, ilumínanos, ¿ah? Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, cada vez que la leemos, tenemos que pedirle que nos ilumine para que no quede aquí en la mente, sino que baje a mi corazón para poder actuar. Y nos dice, en efecto, toda clase de fieras, aves y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana que no cesa de hacer el mal. Palabra del Señor, palabra de Dios. Esta lucecita que me está ayudando para que veamos ya lo difícil que es. El Señor sabe, por eso Santiago, que tiene que haberle costado, suponemos, yo no sé, pero supongo que tiene que haberle costado mucho el dominio de su lengua, que por eso, por experiencia propia, va haciendo y diciendo y nos va enseñando. Lo importante muchas veces es eso, hermanos queridos, que tu ejemplo, lo que tú has pasado, cuando tú te has caído y cuando tú has hecho cosas que te has arrepentido y no quieres volver a hacer, bueno, y tú tratas de ayudar a otro que no haga lo mismo, ¿cuántas veces? A ti, a mí me ha pasado, ya yo ya hice eso, ya, mira, por ese camino no era, yo me caí, entonces, vamos, pero somos porfiados, ¿ah? De repente, de experiencia. Un día le decía yo a una persona, mira, está bien, tú quieres tener tu experiencia, pero si yo te digo que si te tiras ahí del primer piso, del balcón, te va a doler, a lo mejor te puedes quebrar una patita. No, yo quiero saber si es cierto o no es cierto y quiero comprobarlo. Y yo voy a tirarme no del primero, sino que de más arriba. Resulta de que no, a lo mejor te tiras de más arriba y llegas ahí, te quedas ahí. Entonces, los riesgos que queremos hacer porque somos choros, porque somos macanudos, porque nos creemos. No, hermanos queridos, que la experiencia de los demás nos ayude. Por eso aquí que nos dice que si ya nos están diciendo que podemos domar a los reptiles, a los animales salvajes, se les puede domar, pero esta lengüita no, tenemos que ayudarnos. Entonces pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener este dominio de mí mismo y que pueda dominar esta boquita cuando va a hacer tanto daño a veces sin querer, que dañamos a los demás y esas heridas quedan. Así que Señor, ayúdame a dominarme. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer.
quiero nacer.